Ey, ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. A continuació, Reset. Reset, un programa de superació personal. Us deixem amb Cristian Carles Tolrà i Alfred Font. Et mostraran el camí per tornar a començar. Hola de nuevo. Hola de nuevo desde Radio Cabrera. Bienvenidos. Cristian, Alfred, Inma nuevamente es nuestra invitada. Ha querido volver porque se le quedaron algunas cosas en el tintero en la semana pasada y creo que quería seguir, bueno, seguir un poco en el tema. Bueno, yo creo que la tendremos afortunadamente durante 4 programas. Este es el segundo. Nunca se sabe, pero puede irse de repente, puede no volver, pero en principio el contrato es de 4 programas. Muy encantada, bien. Yo encantadísima. Entonces, por supuesto. Entonces, ¿qué te quedó claro? Bueno, hablábamos... ¿Qué te quedó claro del otro programa? Exacto, que yo estaba tan preocupada con el tema de los traumas. Sí. Y si realmente estos traumas condicionaban nuestra vida, ¿no? Nuestro momento presente. Entonces, lo que me quedó claro, el punto de vista es que tal vez sí siento que... Por nuestras experiencias repetidas en el pasado, o sea, tanto si han sido traumáticas como si no, pero nuestro cerebro ha atesorado una memoria, una forma de hacer, ¿no? Sí, una forma de pensar sobre nosotros mismos. ¿Un archivo de hologramas? Un archivo de hologramas. ¿Ah? Y si es que lo del holograma lo tengo que integrar más, ¿eh? Ah. Pero entonces lo que nos pasa en nuestro presente... es que cualquier situación que nos recuerda a esa repetición de nuestra mente, ¿sí? Es esa mente, a ver si me aclaro, es que no es fácil de expresar esto. Es como que, como yo he vivido esa repetición, mi cerebro hace ese camino siempre, en mi momento presente sigo haciéndolo, pero la diferencia es, me lo creo... Y creo que eso condiciona mi vida porque es un trauma y las memorias existen en las fascias y todo eso... O no, o simplemente me doy cuenta de que es un holograma y de que el pensamiento está condicionando mi momento presente. Y añado que es muy liberador esa segunda opción. Ese segundo punto de vista para mí resulta muy, muy liberador. Realmente hay un cambio, pero lo siguiente que me planteo es, entonces me estoy enfrentando todo el tiempo como a una memoria... a un holograma al que no debo hacer caso, no debo creerme, ¿no? Bueno, es que no es que no debas creértelo, es que en el momento que lo ves como un holograma, ¿qué tienes que hacer? Vale, pero el momento que lo ves como un holograma, pero que evoca una emoción en ti... Es que el holograma es la emoción. Es que lo separas como si eso fuera el causante... De tu emoción, como si tu emoción fuera un estado generado por el trauma del pasado. Sí, lo que tú sientes en el cuerpo es simplemente el tipo de pensamiento que estás teniendo en ese momento, nada más. No estás sintiendo lo que pasó hace 20 años, estás sintiendo... O sea, es como si yo soy un generador, es como si dijéramos que tu mente está creando la ilusión de la vida todo el rato, ¿vale? O sea, tú, la ilusión del árbol que tienes delante, la ilusión del árbol de la persona que tienes delante, del sonido, pero tienes la capacidad de tener memoria, con lo cual tu mente combina cosas, y combina cosas del pasado, y entonces te genera la parte de la ilusión, digamos, que es importante para poder vivir, porque si el árbol no te lo crea, pues chocas con él. Si la comida no la ves, pues no la detectas, no podrías alimentarte. Pero como tienes, digamos, capacidad de generar esas ilusiones, además generas ilusiones, ¿no?, generadas por tu pasado. Igual que cuando te proyectas hacia el futuro y te imaginas cualquier cosa que te puede pasar en el futuro, tanto sea buena como mala, pues lo mismo con el pasado. Y entonces dices, no, pero es que a mí me pasó eso. Pero claro... Lo que tú estás, la fantasía que estás generando en este momento de lo que te pasó, ya está generada desde un error, desde algo que no ocurrió. Y es que lo que tú sentías, por ejemplo, cuando tú sentías
abandono, el abandono era porque tu madre te, yo qué sé, se fue de casa durante un rato. Y entonces tú sentías la ausencia de tu madre. Eso es una invitación a que tú sientas eso, pero todo eso está fundamentado en un tipo de recuerdos que se basan en que sentimos las experiencias que vivimos, no que sentimos nuestros pensamientos. Entonces, si te das cuenta de que solo sientes tu pensamiento en este momento, todo lo que pasó en el pasado es irrelevante, porque todo recuerdo que genero del pasado lo estoy generando yo ahora y tengo que mirar si es relevante o no para vivir este momento. Y curiosamente, las emociones del pasado, que lo que deberían hacer es traerme a este momento, a centrarme, porque me está avisando mi emoción de que estoy generando ese holograma del que hablamos, que me está quitando la capacidad de poder operar en este momento, aunque sea operar, no me refiero a que tengas que salir al escenario a cantar, sino a estar sentado en un sofá solo mirando el horizonte, que es estar ahí viendo y creando esa imagen con la sensación corporal y todo. Lo que me está avisando la emoción es: hey, despierta de tu pesadilla, que estás fijándote mucho en el holograma y estás dándole una importancia como si fuera real, cuando en realidad es una creación de tu pensamiento en este momento. Solo existe en tu mente en este momento. Y la emoción te avisa de eso, nada más. Por eso no es algo que tengas que corregir. Cuando te das cuenta de que de su naturaleza, de lo que es, simplemente lo que te hace es situarlo. El problema es que tú ahora lo sitúas como en la punta de la pirámide de lo que tengo que resolver. Y en realidad, precisamente, de lo que me está avisando la emoción es de que no tengo que resolverlo, de lo que no tengo que resolverlo. O sea, es como tengo que invertir la pirámide. Porque eso tiene que estar en la parte más baja de lo que tengo que resolver. ¿Por qué? Porque es irrelevante para este momento. Entonces no acumulamos emociones en nuestro cuerpo. No están. Tú acumulas memoria en tu cuerpo de la misma manera que acumulas los movimientos musculares para montar en bicicleta. Tú sabes montar en bicicleta, has aprendido a montar en bicicleta, y si aprendes a montar en bicicleta, yo qué sé, te tienen un defecto, pues aprendes de esa manera. Una persona que aprende a jugar a tenis con el brazo encogido, pues aprende a jugar a tenis con el brazo encogido, y esa es la memoria que tiene su musculatura, y por eso cuesta tanto modificarla. Uh-huh. ¿Vale? ¿Y emocionalmente pasa lo mismo? Pues pasa exactamente lo mismo. O sea, tú, en este momento, o sea, tú has creado toda una serie de mecanismos desde un error. Tú has vivido una experiencia que no has comprendido, no te has dado cuenta que lo que sentías era tu pensamiento, te pensabas que lo que sentías era lo de fuera, con lo cual te defiendes de lo de fuera. ¿Y qué ocurre? Pues que tu cuerpo empieza a generar toda una serie de posturas y de tensiones musculares asociadas a cuando tú viviste esa experiencia. Y entonces, cuando repites el tipo de pensamiento, repites los tipos de posturas corporales y repites las emociones, porque todo va junto. O sea, no es una cosa o la otra. Y la misma experiencia en el exterior. Y entonces se repite la misma experiencia. Por eso, a nivel corporal, lo siento igual. Vale. O sea, es como si yo pongo un disco tuyo dentro de 20 años, escucharé la misma canción. Uh-huh. No puedo escuchar otra canción. Uh-huh. No sabrá, escucho la misma canción y digo, oh, es que voy a pasar lo mismo. Y digo, claro, es que estás escuchando la misma canción. Uh-huh. Y lo que te está avisando la emoción es de la canción que estás escuchando, nada más. O sea, vuelves a repetir, llámale el holograma, el disco o la tensión muscular o lo que sea, porque has creado eso. Y claro, como además no solo lo has creado una vez, sino que cada vez que lo has recordado y cada vez que has generado una idea de tu mundo y cada vez que has sentido algo parecido, lo refuerzas. Claro, es como si aprendes a montar en bicicleta metiendo los dedos del pie descalzo un poco que toquen los radios de la rueda. Claro, siempre te hace daño montar en bicicleta. Pues si has aprendido mucho a hacer eso, que cuesta mucho porque tienes que poner el pie muy adelante para la rueda de adelante o muy atrás para la rueda de atrás, pues dices, hombre, además es que cuando lo pongo en la rueda de atrás se me clava la ingle, claro, y te dicen, oye, montar en bicicleta es horrible. Hombre, sí, montar en bicicleta sí, sí. Es porque es como has aprendido, o sea, es como has incorporado eso. Pero claro, cuando te das cuenta de que la emoción, precisamente, o el dolor, de lo que te está avisando es de que tienes los dedos en la rueda, no de que, yo qué sé, de que tu padre te había enseñado mal, entonces dices, pues es evidente lo que tienes que hacer en ese momento. Se te hace evidente porque estás en otra posición. El problema siempre es el mismo, siempre repetimos lo mismo. Pensamos que nuestras emociones nos explican algo que no es nuestro pensamiento y no es verdad.
porque solo sentimos nuestro pensamiento. De hecho, incluso como que lo intentamos separar y va junto. O sea, pensamiento y emoción es como... cualquier espectador o cualquier oyente se puede dar cuenta, si se fija, si pone mucha atención entre sus estados emocionales y la fluctuación de sus pensamientos, se dará cuenta de que, o sea, hay una correlación directa todo el rato del tipo de pensamiento que tengo con el tipo de emoción. O sea, eso es muy fácil de, o sea, si pongo un poco de atención lo puedo ver con cierta claridad. O sea, que la correlación no es entre lo que pasa y lo que siento, sino es entre lo que pienso, el tipo de pensamiento que tengo y lo que siento. Y si no lo puedes comprobar sentado en un sofá durante 8 horas, te sientas y empezarás a ver cómo tus emociones van cambiando. Y tú te está pasando todo el rato lo mismo. Estás sentado en el sofá. Pero tú, a medida que vas pensando unas cosas, tú sientes unas cosas. Piensas otras, sientes otras. Y estás haciendo todo el rato lo mismo. Y puedes ver claramente cómo la emoción y el tipo de pensamiento que tienes es la misma cosa. Por eso va junto. Va junto porque es la misma cosa. Lo separo para que, porque hacemos esa separación. Pero ahí es donde veo que se mueven en paralelo. Con lo cual ya no es que se muevan en paralelo, es que es la misma cosa. Siento mis pensamientos. Porque necesito, al poder precisamente imaginar y crear hologramas de pasado y de futuro, necesito que algo me avise de lo que es relevante o no para cada momento. Precisamente porque tengo la capacidad de generar hologramas. Ahora bien, no sería lo mismo la experiencia si desde el principio de mi vida todo hubiera ido encaminado a que yo comprendiera que solo siento mis pensamientos. Pero claro, ha sido al revés. Todo ha ido encaminado a que crea que pienso la realidad. Desde el principio. Fijaros, una cosa a los espectadores o oyentes. Cuando a alguien le pasa algo y está con una emoción que llamamos negativa o mala, lo primero que le preguntamos es ¿qué te ha pasado? O sea, le preguntamos ¿qué es lo que ha causado la emoción que tienes? O sea, a nadie se le ocurre simplemente mirar y decir ¿qué? ¿Quieres tomar una copa? Que te veo en un enorme estado de confusión. O te veo en un enorme estado de identificación con tus pensamientos. Pero claro, yo lo que creo es que ha habido algo que le ha pasado que le está generando la emoción. No simplemente estoy viendo que está viviendo una emoción del tipo de pensamiento que tiene. Exacto, que está identificada, ¿no? Pero claro, cada pregunta que me han hecho desde niño, desde que nací, todo en las películas, en las series, en los libros, en los cuentos, lo que me dijeron en el colegio, en el parvulario, todo el mundo me está diciendo todo el rato que lo que siento es lo que pasa. Y cuando tengo una emoción negativa es porque me ha pasado algo, no porque han surgido unos determinados pensamientos. Si mi mente la entrenara desde esa comprensión, mi mente no se estaría enredando constantemente en sostener pensamientos negativos o cómo solucionarlos. Porque claro, llevas toda tu vida entrenando a tu mente a que te sugiera posibilidades de cómo combatir el holograma. Sí. Claro, cuando te das cuenta de que solo es un holograma y que no hay nada que combatir, pues ya está. Ya no tiene peso. Con lo cual ya no le darías todo ese valor a los recuerdos, a los traumas. Ya no lo tendría. ¿Cómo lo ves, Inma? ¿Cómo lo ves? Muy revolucionario, pero muy interesante. ¿Cómo lo ves? Muy liberador. Respecto a tu experiencia, ¿qué es lo que tiene sentido? ¿Qué es lo que tiene sentido? Pues que realmente sí, si cambio el pensamiento, cambia la emoción. Cambia la experiencia. Sí. Ahora mi desafío es... ¿Cómo cambio el pensamiento? Que ya sé que no va por ahí. Ya sé que más bien sería como vivir lo que está pasando sin pelearte con ello, ¿no? O sea, dejar que pase. Lo que es interesante es... ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué esa urgente necesidad de cambiar el pensamiento o de cambiar la emoción? ¿Qué conseguirás cuando la cambies? Sentirme mejor. ¿Y qué conseguirás cuando te sientas mejor? Bienestar. ¿Y paz. Eso? ¿Y entonces? ¿Qué conseguirás cuando tengas eso? Porque ¿qué es lo que realmente quieres? Porque es como que yo quiero
algo, pero mi emoción me lo impide. Que, por ejemplo, iniciamos el tema con la inseguridad, ¿no? La inseguridad o la falta de confianza. Falta de confianza, esto. ¿Qué harías si no tuvieras esa falta de confianza? ¿Qué hace que sea tan importante destruir de una vez esa sensación de desconfianza o de inseguridad? Pues es muy profundo, ¿eh? ¿O no? Que me dices. ¿O no? Bueno, para mí, en mi caso, yo creo que en el caso de todo el mundo, la falta de confianza es lo que te condiciona completamente tu experiencia en la vida. ¿Qué te impide hacer? Si no, yo creo que estaría volando mucho más alto si hubiera en su momento confiado más en mí misma creído más en mí misma. Si hubieras confiado más en ti misma, o si hubieras desconfiado más de tu sensación de inseguridad. Exacto, interesante. Que es diferente. Ya, pero sí, es un posicionamiento muy distinto, ¿eh? Porque cuando sientes nervios y sales al escenario igualmente, lo que estás haciendo es desconfiar del mensaje de los nervios, que es, te vas a ir mal, no sé qué, no sé cuántos, pero no, desconfías de ello y sales igual. Entonces la cuestión quizás es empezarte a dar cuenta que tu sensación de inseguridad o de falta de confianza en realidad no puede impedirte hacer nada que quieras hacer. Puedes hacerlo, aunque haya una sensación de inseguridad o falta de confianza. Bueno, si no te paralizas. Claro. Claro, pero es que una cosa son los nervios asociados a la escena. Y otra cosa es la falta de confianza, que no está asociada a nada en realidad, que es algo que te embarga, que es, ¿no? Sí, te embarga, pero ¿qué es lo que te impide concretamente, en un momento dado, esa emoción? ¿Qué es lo que me impide esa emoción? Concretamente. Porque parece que dices, bueno, es que si no la tuviera, haría otra cosa. Sí. ¿Qué harías? Concretamente. ¿O en qué momentos hubieras hecho otra cosa si no hubieras tenido esa emoción? Hombre, pues no me hubiera limitado a mí misma. Hubiera permitido que todo cuanto soy hubiera aflorado. Sí, pero si llevas esto es un poco abstracto. Si lo llevas a algo concreto es tomar determinadas acciones. Una acción. Una acción puede ser venir aquí a la radio. Podrías sentir inseguridad y decir, no vengo a la radio. En ese momento, tu inseguridad te está limitando a tomar una acción concreta que es voy a la radio. De hecho, ese es el único impacto real que tiene nuestra inseguridad en cualquier momento dado. Que es que me hace no hacer algo que quiero hacer. ¿No? Sí, te paraliza. Te paras, aparece esa emoción y dices, no, eso que quería hacer no voy a hacerlo. Exacto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Me quedo durmiendo. Sí. O sea, que en realidad hay algo muy simple, ¿no? Es como, hay algo que sé que quiero hacer y aparece la inseguridad. La falta de confianza. Falta de confianza. O el no creer en ti mismo. Como no crees en eso, claro, pierdes la motivación, la fuerza. Ahora, esa explicación de no creer en ti mismo vuelve a ser una emoción. Una mala sensación, digamos, ¿no? Lo interesante es ver que creamos una relación entre dos cosas que no la tienen. Es decir, una cosa es lo que tú ibas a hacer, que es voy a salir a la calle e ir al estudio. Pero como aparece esta emoción, ya no voy a ir. ¿Pierdes la fuerza? No la pierdes. Dices, bueno, dices oye, como está esta emoción, y como no siento lo que yo llamo motivación, ya no voy a ir. Pero claro, podría ser igual. Sí. Podría ser igual. Sí. Del mismo modo que puedes salir igual a escena. Y es más, es totalmente cierto, porque las veces que lo he hecho, que a veces lo he tenido que hacer, realmente me he demostrado a mí misma que podía hacerlo. Es interesante que cuando lo tengo que hacer, lo hago.
Pero, sí, no, no. Claro, sí que han habido momentos puntuales en cosas mucho más importantes de mi vida, ¿no? Claro, pero es lo que hacemos. Como tomar un avión y irte a trabajar con un superproductor, ¿no? Al otro lado del mundo, cosas así. Claro, eso es más, más bestia, ¿no? Ahí si pierdes la autoconfianza, si no, no está, es como... Te autoboicoteas, ¿no? Te pones enfermo, te... Claro, pero te podrías ir igual a coger el avión sintiéndote completamente sin confianza, tal, ya, ir subiendo el avión sin confianza, sí, y tal, y salir del avión. Sí. Y esa es la diferencia, en realidad. Sí. Si te tuerces un tobillo, me dices, uy, tengo una mala sensación en mi tobillo, no voy. Pero como la tienes en la boca del estómago y le atribuyes todo lo que le atribuyes, pues, pues no vas. Pero en realidad es como si te molestara el tobillo. Sí, una claro. Sí, no, una cosa es el sentir y otra cosa es sentir el cuerpo o sentirte a ti mismo adentro, ¿no? ¿Y si fuera lo mismo? Si fuera lo mismo, sería brutal, realmente, ¿no? Claro, es de un empoderamiento fascinante. Es un empoderamiento, ¿no? Si quieres, o la idea de empoderamiento ya no tiene sentido, porque me puedo seguir haciendo lo que tenga que hacer. Es como si tuvieras la agenda. Uh-huh. A las 7 esto, a las 8 esto, a las 9 esto, y la siguieras independientemente de tus oscilaciones emocionales. Me siento súper guay, me siento súper deprimida, me siento insegura, súper segura, pero es igual, a las 7 tienes esto, a las 8 tienes esto, vas haciendo y al cabo de una semana ves que lo has hecho todo lo que tenías que hacer, lo que querías hacer, independientemente de la montaña rusa emocional que has estado pasando durante la semana. Porque en ningún momento se te ha ocurrido, uy, qué mala emoción, voy a cancelarlo todo. Es, bueno, mala emoción, así, ¿qué es lo siguiente? La siete, ah, vale, pues venga, esto. ¿Qué es, ah, esto? Y esa es la única diferencia, en realidad, entre la gente que hace mucho y la gente que hace poco. Que el que hace mucho, intuitivamente, sabe que tiene que seguir haciendo, independientemente de la emoción que surja en el momento. Independientemente de si se tuerce un tobillo, de si de repente hay depresión, si de repente, bueno, hay alegría. También va a intensidades, ¿eh? Claro. Alfred, claro, claro. Yo soy, si, muy intensa, si, muy si sensible. Si el tobillo te lo partes y está colgando, pues te quedas, claro, en casa. Pero si, con, solo con que... Pero también a nivel emocional. Eso, claro, es lo que te digo, ¿ves? Te quedas en casa. Pues es lo que, claro, puede hacer una persona que sea muy intensa y hipersensible. Ahora imagínate en un momento que en lugar de crisis. De... Bueno, ¿por qué lo has entrenado? Claro. Lo has entrenado. Por eso la crisis intenso. Emocional, sí. Imagínate lo que podría pasar si en lugar de quedarte en casa el 80% de las veces, te quedas en casa el 20% de las veces. Pues estarías, imagínate, haciendo, pues no sé, el 60, 40% más, 60% más, independientemente de la emoción, sí, en el, sí, momento. Sí, completamente, completamente de acuerdo. Y completamente de acuerdo. A ver si resulta que es tan sencillo como esto. Increíble. Es como si intentaras ajustar tu agenda emocional con la agenda de las cosas que tengo que hacer. Yo soy así. Claro, no coincide. Yo he vivido así toda mi vida. Sí, y ahí, sí, está la falta de productividad o la desconfianza o no sale lo que tiene que salir. Bueno, porque no lo estás haciendo. Con la excusa de que no me siento... No tengo la emoción adecuada para hacer esto en este momento. Claro, a o estoy si en la, crisis. A ver si la tengo mañana. O estoy en crisis. Sí, sí, sí. A ver si la tengo mañana. Imagínate si cada concierto, cuando te pusieras nerviosa antes, lo anularas. No hubieras hecho ni uno. Uh-huh. Pero como él dice, no le has hecho tanto caso a esos nervios. Uh-huh. Lo has hecho igualmente. Pero ¿sabes por qué? Porque soy muy consciente de que esos nervios son pasajeros. Ah, como todo, claro, lo demás. Claro, como todo lo demás, pero que yo no era consciente. Exacto. ¿Ah, no? O sea, lo que no sabía es que lo demás también es pasajero. Ese es el asunto. Esto, sí, es lo que estoy ahora viendo. ¿Estás sintiendo el trauma de tu madre ahora? No, yo no. No, pues ya está. Claro. Pues también es pasajero. Todo es pasajero. Todo es pasajero menos tú. Exacto. Menos lo que tú eres, que siempre está ahí, tratando de expresarse. Uh-huh. Y eso que es lo no pasajero, que es lo permanente, que es lo que está todo el rato, que es lo que verdaderamente eres, es a lo que menos atención le prestamos. Le estamos todo el rato prestando una enorme atención, realmente, a los luego a ella. Sí. Diciéndonos, cuidado, que hace 20 años te pasó no sé qué y tal. Ay, ay, sí, sí, sí. Curiosamente, eso que tú eres... Anula lo de la agenda. Sí, es lo que te dice, sale a cantar de todos modos.
Eso que tú eres, lo que te dices, sale a cantar de todos modos. Y sales. Lo que pasa es que hemos aprendido a no escucharlo, ¿no? Es lo mismo que te dice, ve hacia aquí, de todos modos. Bueno, sí, pero mi trauma. Ve hacia aquí, de todos modos. No, no, mi trauma. Pero lo que tú eres siempre te marca la dirección. Otra cosa es que no hagas caso porque estás ocupada tratando de resolver el holograma pasajero. Entonces, cuando para cerrar y concluir, cuando hay un holograma pasajero que te estás creyendo, supongamos que ya no te lo crees, ¿no? Que a partir de ahora yo no, vale, veo el holograma, no me lo creo, me está atravesando, es muy intenso esa emoción, pero solo tengo que confiar en que es pasajero. Esta es la cuestión, el kit de la cuestión. Mi kit de la cuestión es ese. Bueno, pero si miras tu experiencia, verás que siempre es pasajero. Sí. Siempre lo ha sido. Entonces, esta confianza... Siempre lo ha sido, pero nunca lo has... Claro, no lo sabes. En ese momento estás... Parece que no. No sabes qué te está pasando. Estás tan confuso que estás... No sabes qué te está pasando. Claro. Es el problema. Es como cuando eres muy joven y tienes síndrome premenstrual. Estás fatal y no sabes lo que te está pasando hasta que un día alguien te dice, no, es que tienes un síndrome premenstrual. Y de repente deja de importar. Dices, vale, claro. Entonces sabes que vas a vivir 5 o 6 días eso antes de tener tu periodo. Y ya está. Y lo vives, pero sabes que no pasa nada. Exacto. Pues es igual. Cuando tienes el síndrome menstrual, puedes seguir viviendo. Bueno. Puedes seguir viviendo. Sí. Sí, es cierto. Es cierto, esa es la diferencia. Y en el fondo lo sabemos todos a cierto nivel. Imagínate que viniera un lampista a cambiar la instalación eléctrica. Y dijeras, voy a tardar un par de horas, pero venimos, lo encontramos aquí en una esquina. ¿Qué haces? No, es que he parado porque estoy esperando que me pase una sensación, un poco de tristeza que tenía, que me está impidiendo poner el siguiente enchufe. ¿Cómo? O sea, el lampista sigue trabajando, independientemente de la oscilación, de los recuerdos que tenga, de lo que le surja, sigue trabajando porque es lo que hace, sabe que no hay ninguna conexión, y no importa lo que seas, o sea, puedes seguir viviendo. A pesar de la emoción que pasajera que haya en este momento. Siempre que no le des el significado de ¡oh, tengo que parar, paradlo todo, esto tengo que solucionarlo! Ajá. Y se nos vuelve a acabar el tiempo, Bueno, ya tengo pregunta para el próximo programa. Ah, fantástico. Muy bien. Muchas gracias. Pues un placer. Un placer. Muchas gracias. Y hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Adiós. Has escoltat Reset, un espai de superació personal. Reset tornarà el dijous vinent a la mateixa hora. Si vols tornar a escoltar el programa d'avui, el tornarem a emetre per les zones de Ràdio Cabrera de Mar a la 107.1 de la FM el diumenge que ve a les 11 del matí. També pots descarregar-te el programa sencer a la nostra web audiovisualcabrera.net.